En Occidente, durante muchísimos años, ustedes ven, digo, hemos visto en la sesión anterior, más o menos entre el año 430, cuando muere San Agustín, hasta el año más o menos 1000, no pasa nada en filosofía, porque Europa Occidental experimenta las grandes invasiones, destrucciones, matanzas, etc. Recién a partir más o menos del año 1000 es que la situación se empieza a estabilizar. A partir del año 1000 ya se empieza la construcción de, por ejemplo, las grandes catedrales románicas y luego góticas en Occidente. Y la construcción de iglesias, que es la representación de la fe, junto con castillos, o sea, fortificaciones, es un signo de que la situación económica y social se ha estabilizado. Más o menos a partir de los siglos 10, 11, décimo, undécimo, es estimado público que nacen los estados nacionales más o menos como los conocemos hoy. Más o menos alrededor del año 1000 es que los pueblos escandinavos, Dinamarca, Suecia, Noruega, etc., se cristianizan, o sea, se convierten a la fe cristiana. Y, oh casualidad, la cristianización de estos pueblos coincide con dos procesos. Se vuelven sedentarios, o sea, dejan de ser nómadas. Estos pueblos germánicos y eslavos de Europa, sobre todo de Europa del Norte, estimado público, no han dejado absolutamente ningún testimonio de ciudades antes del año 1000. O sea, hasta los más, digamos, cercanos al Imperio Romano, los germanos. No hay ningún testimonio, ustedes pueden ver en Alemania, no hay ningún testimonio anterior, más o menos al año 1000, que muestre que estos pueblos eran sedentarios. El año 1000, más o menos en este momento, es que los pueblos se convierten en sedentarios, empieza a haber una división social importante entre la parte urbana y la parte rural de esa sociedad. La estructura de clases se vuelve mucho más compleja que antes. Y al mismo tiempo se establecen por primera vez, claro, de forma muy elemental, estructuras estatales. O sea, los pueblos que hoy conocemos como estados nacionales, por ejemplo, Polonia, Hungría, todos los países escandinavos, etcétera, Rusia, etcétera, se cristianizan y se convierten en estados más o menos delimitados unos de otros a partir de estos siglos décimo undécimo. Esto es importante, estimado público, porque la filosofía, como hemos visto también en el caso de la clásica griega, tiene una fuerte vinculación con el mundo urbano. La filosofía, que yo sepa, en todas partes del mundo es una actividad más bien ligada a la ciudad, o por lo menos a centros urbanos relativamente grandes, donde pueden surgir instituciones donde se enseña y donde simultáneamente se debaten cuestiones filosóficas. También a partir del año 1000 es que nacen las llamadas escuelas catedralicias en Occidente, adosadas a la catedral, es la iglesia del obispo, adosadas a las catedrales en las principales ciudades de Occidente, nacen escuelas, lamentablemente, donde no entran mujeres, pero donde hay una clara intervención de los alumnos. Son escuelas discutidoras. Y esto, aunque no creen ustedes este detalle, que puede parecer insignificante, es uno de los detalles más importantes para ver la especificidad de la cultura occidental.
Si nosotros, estimado público, echamos un vistazo momentáneo, un segundo, ¿verdad?, la comparación con las escuelas en el mundo budista y muy posteriormente en el mundo islámico, notamos que esas escuelas budistas lo que hacen es transmitir de la manera más fidedigna posible las enseñanzas del gran maestro fundador de esa religión o de esa concepción filosófico-teológica. Pero no son escuelas donde se hayan formado diferentes líneas de discusión amigable en torno a los puntos principales. En las escuelas budistas, islámicas, confucianas, lo que se trata es de transmitir fidedignamente las enseñanzas del maestro. Obviamente también hay cismas, separaciones, pero esos cismas tienen que ver generalmente cómo se interpreta con fidelidad las enseñanzas del maestro. En cambio, aquí en Occidente, en las escuelas catedralicias, que son las antecesoras de las universidades, no hay grandes discusiones sobre la base misma de la enseñanza cristiana, porque esa está en los evangelios, está en libros que son comunes a todos. Lo que hay son interesantes discusiones sobre cómo interpretar un mensaje que es el mismo para todos. Entonces, la diferencia que tenemos con el mundo oriental es que el mundo oriental trata de legar, o sea, transmitir una tradición filosófica lo más fidedignamente posible. En cambio, en Occidente, además de la transmisión, que también hay, de la fe, existe también la discusión racional, sin llegar a pelearse, sobre los temas fundamentales, que es lo que vamos a ver ahora en los casos de San Anselmo, Santo Tomás de Aquino y otros. Esas escuelas catedralicias fundamentan las universidades, que a partir del siglo XII se expanden por toda Europa Occidental. No ha habido, estimado público, ese tipo de institución que hoy llamamos universidad en el Imperio Bizantino. Ni siquiera en la capital, en Constantinopla, ha habido una institución que se llame en griego universidad. No ha habido. Entonces, aquí tenemos la primera de las grandes instituciones que tienen que ver directamente con nuestra disciplina, con la filosofía, que son las universidades, algunas creaciones municipales, otras creaciones estrictamente eclesiásticas, otras reales, o sea, un rey, un monarca decidía fundar una universidad, como es el caso de las dos universidades más famosas de Inglaterra, Oxford y Cambridge, que son universidades de fundación real, no dependían ni de la iglesia ni tampoco de los municipios. Estas universidades, y esto es interesante, además de tener esa base común que eran los evangelios, todos eran católicos en esa época, tenían también una lengua universal de comunicación entre ellos, que era el latín, que era un idioma que ya no se hablaba en las ciudades y menos en el campo. Tenemos entonces, estimado público, una curiosidad que ha sido muy buena para la filosofía: el tener un idioma comprensible desde Portugal hasta Noruega y desde Escocia hasta Italia, que todos los alumnos podían entender todas las clases, las discusiones, las lecturas, los libros, todo era en latín, pese a las diferencias que pueda haber habido sobre la interpretación de los textos. Pero ese idioma universal también ha servido para un tránsito relativamente elevado de alumnos dentro de Europa. Muy brevemente vamos a ver después a San Anselmo, que es uno de los representantes más interesantes de ese internacionalismo.
Él nació en un pequeño, de origen muy humilde, él nació en un pueblo en lo que ahora es Italia. En esa época no había ni siquiera la concepción de Italia como nación. Este chico fue fomentado por sacerdotes, sobre todo de la gran orden benedictina,